Muy buenos días, mi gente. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la terapia metabólica antiedad para la longevidad. Aquí estamos todos conectados, todos los que queremos vivir por mucho tiempo y vernos y sentirnos cada día mejor. Les mando un fuerte abrazo a las personas que están conectadas en este momento: Janice Escalona, Mildred Heredia, Connie Andrade, Novia Cero Pinilla, Betty Morales, Patricia Mitt, Graciela Roja, Mónica Andrea, Nubia Consuelo Beltrán, Jacqueline Rodríguez, Vero Reséndiz, Rocío Gómez, Mauricio Quiroga, Michelle Río Frío, Jorge Salgado, Margarita Almonte, Alejo, Maribel Palacios, José Cuello Marín, Nubia Esperanza Garzón, Elsa María González, Marta Maecha, María Rivera, Margarita Almonte, Yariela Contreras, Rosa María Human, Isabel Camacho, Lupida Gómez, María López Mesa, Alcira Mendieta y Mónica Andrea. Me encanta tenerlo a todos acá en este día, en este nuevo día de la terapia metabólica antiedad para la longevidad. Bueno, vamos a tocar un tema hoy muy importante, muy interesante, y es cómo formar tu cuerpo y tu masa muscular. Sin masa muscular no hay juventud, no hay longevidad, y obviamente todos los que estamos acá, que queremos tener una vida mejor, y lo hablamos ayer en la terapia metabólica reductora 2.0, que hablamos mucho del amor propio y de la autoestima. Las personas que han estudiado este tema del amor propio y la autoestima han llegado a la conclusión que él comienza con la aceptación y el amor a tu cuerpo. La aceptación y el amor a tu cuerpo. Es muy importante esto. Ahora, el cuerpo puede estar envejecido, el cuerpo puede estar en un estado que de pronto a ti no te gusta, pero lo puedes transformar. Una figura armoniosa, esbelta, tiene que ver con varias partes de tu cuerpo ante los ojos de las demás personas. Una de las partes más importantes va a ser los hombros. Otra, el pecho, la espalda y los brazos. Es muy importante tenerlo porque estas partes son las que tienes que ir transformando poco a poco. ¿Ok? También tienes que prestarle mucha atención a las piernas y a los glúteos. Transformar esto tiene su tiempo. Es más fácil bajar de peso, reducir la grasa de tu cuerpo, que aumentar la masa muscular. Si tú haces las tareas de la terapia metabólica reductora, que están ahí en nuestro libro de la terapia metabólica reductora, tú en 3 semanas a 3 meses vas a quemar la grasa de tu cuerpo, así como lo ha experimentado muchísima gente que está aquí. Hay gente que me dice: doctor, bajé rapidísimo de peso, estoy feliz. Yo les doy un fuerte aplauso por eso. Pero tienes que saber que tu camino hacia el cuerpo, no perfecto, porque no digamos perfecto, aunque el cuerpo que tú tienes es perfecto, pero un cuerpo óptimo, por decirlo así, apenas comienzas con eso. A mucha gente le da flojera eso. No le gusta, porque lo que implica que te tengas que mover, que tengas que hacer ejercicio. Eso a mucha gente le da flojera, no le gusta. Todos quisiéramos una cosa así, rápido, ya, una varita mágica. Entonces vamos y pagamos a un cirujano plástico que nos haga las cosas. Ese es el peor camino que puedes escoger tú en la vida. Así que lo primero que hay que hacer es, obviamente, empieza a hacer las tareas de la terapia metabólica reductora y quema la grasa de tu cuerpo. Lo primero. Lo segundo, vamos a empezar a elaborar una estrategia para aumentar nuestra masa muscular. Una de las cosas que debes hacer es primero ver cómo están tus hormonas. Hormonas, testosterona, estrógeno, hormona de crecimiento. La insulina también hay que saber manejarla, hay que saber trabajar con ella, porque la insulina es necesaria como hormona anabólica, pero los picos de insulina son los malos. Entonces, lo primero, hormona de crecimiento. ¿Cómo lo logras tú? Durmiendo 8 horas diarias y dejando tu cuerpo sin comer entre 14 a 18 horas al día.
Con esa rutina, tú incrementas la hormona de crecimiento. Ahora, si la quieres comprar, cómprala. Es cara, eso sí, eso sí. Hay aminoácidos que te pueden ayudar a incrementar la hormona de crecimiento. Por ejemplo, la L-arginina, que es un aminoácido. También tiene propiedades, la L-arginina tiene propiedades vasodilatadoras y te va a servir para evitar un montón de cosas. Por aquí yo tengo arginina. Ah, es creatina. Bueno, la L-arginina te va a ayudar muchísimo. La glicina también te va a ayudar bastante. Entonces, estos aminoácidos te pueden ayudar a producir hormonas de crecimiento. También te puede ayudar el fenogreco, que no es un aminoácido, es una semilla. También eso te aumenta, te mejora la testosterona. Además de eso, te aumenta la hormona de crecimiento y es anabólico por estas dos razones. Te puedes suplementar con eso. Otra forma de aumentar la insulina. La insulina llega un momento en que tienes que comer varios tipos de carbohidratos, pero que no sean refinados. Yo quiero que les quede bien claro este concepto, porque al contrario de lo que dicen otros autores, dicen que los carbohidratos no se deben comer. Y yo los promociono, como dicen en el libro, La terapia metabólica reductora, con la regla 3x1, en la segunda comida del día. Pero debes ingerir algún tipo de carbohidratos. Y tienes que saber jugar con esto, con la hora en lo que lo vas a utilizar. Porque si tú te comes un carbohidrato, sea cual sea, ya sea hasta refinado, vas a tener un pico de insulina. Pero si tienes ese pico de insulina en la noche, no vas a bajar de peso. Pero si lo tienes entre el mediodía y las 4 de la tarde, eso te va a beneficiar, porque ese pico de insulina, además de eso, va a hacer que tu masa muscular aumente. La insulina es una hormona anabólica. Hay que saber jugar con todo esto. Los excesos son los que son malos. Entonces vas a necesitar en algún momento insulina. En la segunda comida, según la regla 3x1, tú vas a utilizar un carbohidrato, el de tu preferencia. Particularmente yo les recomiendo, en el caso mío particular, yo no tolero el maíz, pero si a ti te gusta el maíz, a pesar de todas las advertencias que yo te he dado, pues en ese momento te lo puedes comer entre las 12 del día y las 3 de la tarde, siempre y cuando sea tu segunda comida. ¿Sí? Puedes comerte una tortilla, lo que a ti te plazca. A mí no me gusta el maíz porque el maíz es transgénico, y tiene mucha fructosa. Me gusta más un carbohidrato más complejo, como el camote, el arroz, como yo siempre les he dicho, se cocina, se enfría y se vuelve a cocinar. Y son fuentes válidas. Y a veces, de vez en cuando, en esa hora, me puedo comer un poco de pan integral, en esa hora, entre las 12 del día y las 3 de la tarde. ¿Ok? Yo sé que el pan tiene gluten. A mí el gluten sé que si lo como en exceso me perjudica. Hay personas que lo perjudican más que otros. A mí no me perjudica tanto el gluten. A mí me perjudica, específicamente me perjudica el maíz, porque yo me he hecho mi test con mi glucómetro, que este año sí lo vamos a hacer. El año pasado yo les dije que lo íbamos a hacer y no lo hicimos, pero porque eso es peligroso, mi gente. ¿Peligroso en qué sentido? Peligroso para mí. Porque ahí está la clave de muchas cosas. Ahí está la clave de liberarse de muchas enfermedades. Entonces me dio, pero en los grupos cerrados lo vamos a hacer. En la terapia metabólica 2.0 vamos a hacer el test con el glucómetro que mucha gente lo compró. Entonces yo te digo, mira, a mí particularmente la glutenina no me hace daño. Si la como en exceso, sí. Yo me hice mi test y no me sube exageradamente los picos de insulina, y los picos de glucosa. El maíz sí. El arroz cuando lo recaliento, tampoco me sube, tampoco me perjudica. Entonces yo me puedo comer mi pan y es importante porque ese piquito de insulina te aumenta la masa muscular. ¿Ok? Entonces tenlo en cuenta, tenlo en cuenta. Pero te vas a alejar, como dice en nuestro libro y en nuestro método de la terapia metabólica reductora, que está en nuestro libro, no en el desayuno y no en la cena.
Ahora, utiliza la regla 3x1. Si estás todavía en tu proceso de quemar grasa, todavía tienes grasa en tu cuerpo. La gente que ya me escribe y me dice, doctor, estoy muy flaca, estoy no sé qué, ya ellos pueden incluso aumentar un poquito la porción de ese carbohidrato en la segunda comida, ¿ok? Ahí ustedes van tanteando porque la idea no es que se engorden otra vez. Ahora, si vamos a empezar la actividad física, es importante aumentarle también a todas las porciones de esa segunda comida. Aumenta la porción de proteína, aumenta la porción del carbohidrato y aumenta la porción también de los vegetales. Es muy importante esto, porque sin una ingesta de carbohidratos en la segunda comida, vuelvo y aclaro para que no se me enreden, porque van a decir, no, el doctor dice que no comamos carbohidratos. No, señora, que no coman carbohidratos refinados. Pero una ensalada es carbohidrato, el camote es carbohidrato, y todo lo demás también son carbohidratos, pero entre más carbohidratos refinados tenga, te va a costar más bajar de peso. Este mensaje es para la gente que ya bajó de peso, que ya quemó la grasa, que dice, doctor, ¿cómo aumento la masa muscular? ¿Okay? Hay que meter el carbohidrato ahí en esa segunda comida, en la segunda comida. Jamás te vayas a comer carbohidrato en la noche, por favor, porque te vas a volver a engordar, te va a volver a salir esa barriga y ese sube y baja, ese yo-yo, no alarga la vida, la corta. Así que tienes que mantenerte estable y verás que nunca, nunca más vas a subir de peso y vamos a empezar a construir esa masa muscular. La otra parte muy importante para aumentar la masa muscular, para aumentar, perdón, ya dijimos, ¿cómo se aumentaba la hormona de crecimiento? Durmiendo 8 horas y dejando el cuerpo sin comer entre 14 a 18 horas, ¿ok? La segunda parte, ¿cómo aumentamos los niveles de insulina en el segundo golpe, en el momento que necesitamos la insulina, con un pico de insulina entre las 12 del día y las 3 de la tarde? Muy importante que lo tengamos bien en cuenta, porque si te sube la insulina de noche, te va a salir es barriga y te vas a volver a engordar. Y en la mañana necesitamos nuestro cuerpo en cetosis, o sea, por eso comenzamos el día con un desayuno con proteínas y grasas para que esos cuerpos cetónicos vayan acostumbrando a nuestro cuerpo a quemar grasa. Porque te vas a volver un quemador de grasa solo. Vas a activar un concepto que se llama la tasa metabólica en reposo, que es que ya tú vas a quemar grasa incluso si no haces ejercicio. Ya, yo puedo hacer ejercicio y estoy bien. Y si no hago, también no me engordo, o sea, siempre estoy quemando grasa, porque respeto la regla de la terapia metabólica reductora de no comer los carbohidratos en el desayuno ni en la noche. Obviamente, la gente que me conoce sabe que es así. Cuando son después de 6 de la tarde, a veces me dicen, doctor, ¿quiere un pancito? ¿Quiere algo? Yo lo primero que hago es que miro mi reloj. ¿Puedo o no puedo? Si son más de las 4 de la tarde, no me lo como. No me lo ofrezcan porque no me lo como. Lo dejo para el otro día. Y vamos reforzando nuestra disciplina en eso, porque ya si es entre las 12 del día y de las 3, 4 de la tarde, me como un pancito a veces, o a veces me como mi porción de arroz, o me como a veces, si ya estoy allá con mis amigos en México, por ejemplo, me como un pozolito o una tortilla, ya digo, pero sin embargo siento, yo lo siento, me encanta porque el sabor indiscutiblemente es un sabor espectacular, ¿no? Nuestros sabores. Pero mi cuerpo lo siente inmediatamente. Cosa que no me pasa a mí ni con el arroz, ni con el pan, ni con el camote, ni con la papa. La papa tienes que tener cuidado si tiene artritis, ojo con las solanáceas. Es un tema que después vemos. Y con los granos tengan también mucho cuidado. Particularmente a mí no me cae mal el frijol o el frijol, como le dicen aquí en Colombia, o el frijol rojo. Pero hay gente que si tiene dolores articulares, las lectinas, que son una serie de lectinas, son antinutrientes que te van a molestar, que están específicamente en los granos, en las legumbres, te puede afectar. Pero puede ser una buena fuente de proteína. Si lo vas a comer, ya sean tus garbanzos, tus frijoles, tus chícharos, lo que sea, entre las 12 del día, las 3 o 4 de la tarde, y que sea la segunda comida. Y respeta la regla 3x1. Si estás haciendo ejercicio, aumenta las porciones. Ahora, para el tema de la testosterona, este es un círculo vicioso.
Hacer ejercicio aumenta la testosterona y no hacerlo la baja. ¿Sí ves? Entonces, ya de por sí, la actividad física, sea cual sea, te aumenta la testosterona, sobre todo si es una actividad física que implica algo de fuerza. ¿Ya? Tienes que sí o sí utilizar pesas o la solución a las pesas son estas bandas elásticas. Aquí la traje, ¿no? Y ahorita vamos a hacer varios ejercicios que te van a transformar el cuerpo. Bandas elásticas. Esta me encanta, esta de color anaranjadito me encanta, es como la intermedia. Hay una de color negro que es más fuerte, más dura. Ni siquiera yo la utilizo porque creo que no es necesario. Ahora, si te quieres dar duro, pero también tienes que ser realista, de acuerdo a tus posibilidades. Y hay una antes de esta que es como azul, que es más suavecita. A mí me gusta esta y esta la cargo en todos mis viajes porque cabe en la maleta. Y ya yo con esto salvo el día. Y es más. Cuando no puedo hacer, yo tengo mi gimnasio en mi casa, tengo mis pesas, tengo mis cosas. Y también a veces pago la suscripción por ahí en un gimnasio. Entonces voy mentalizándome qué grupo muscular voy a trabajar hoy. Y a veces no puedo, pero con esto me salvo el día porque yo con esto arreglo mi cuerpecito y lo voy transformando poco a poco. Es muy importante. La testosterona se crea haciendo ejercicio, pero también se crea con el desayuno rico en grasa. Nuestro desayuno de la TMR es muy importante. ¿Por qué ese desayuno? El huevo te aumenta la testosterona, el queso te aumenta la testosterona, la mantequilla te aumenta la testosterona, el tocino te aumenta la testosterona. Entonces mucha gente va a decir, doctor, pero eso es mucha grasa. Si tú te comes eso con un pan, ay sí, te va a dar un infarto, una vez te lo advierto. No, no hagan lo que mucha gente hace, se las tiran de gracioso. Esto es un hilo, esto es una cosa muy delicada, esto es un camino angosto. ¿Sí ves? Donde tú te la tiras de gracioso, te resbalas y te vas a caer. Entonces, el camino angosto es que si tú vas a comer cosas que tengan grasa, sé congruente con eso. No comas en ese momento azúcar ni carbohidratos refinados con la grasa, porque la grasa es tan buena. Pero cuando la combinas con el azúcar, porque todo se convierte en azúcar, se convierte en un pegoste. Y ahí es cuando se te van a tapar las arterias. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Entonces, el desayuno, nuestro desayuno estrella, la terapia metabólica reductora, te aumenta la testosterona. Si te sale un ratico el sol, te aumenta la testosterona. Saca algo que te pone ahí. Porque ese colesterol que está en la sangre, hay gente que dice, se preocupa, tengo el colesterol alto, vaya y asolece, busca el sol. Ya, si no hay sol en estos días, no hay sol en los países o en las ciudades frías, ¿no? Nueva York, todas están un poco sin sol. En nuestro país hay mucho sol, aquí hay una sequía y un calor terrible, un fenómeno del niño tenaz. Aprovéchenlo porque el sol transforma el colesterol en vitamina D, pero en los países fríos es el frío el que hace las veces del sol para transformar la vitamina, el colesterol en vitamina D. Entonces no te arropes tanto, ponte un poquito el frío, no estoy diciendo que te congeles, pero sale un ratico que te pegue, que tú sientas así, eso te transforma el colesterol en vitamina D. Y la vitamina D y el colesterol son los precursores de las hormonas sexuales, entre eso la testosterona. Sin eso no hay masa muscular, mi gente. Sin eso no hay masa muscular. Ahora, hay suplementos que te aumentan la testosterona en el caso tuyo si eres hombre. Tribulus terrestris. La ashwagandha te aumenta la testosterona. El fenogreco te aumenta la testosterona. Y con eso el solecito. El de nuestro desayuno estrella, y ahora vamos a verlo, el hacer ejercicios te va a aumentar la testosterona. Tú vas a ver que te va a aumentar la testosterona. Mantén tu hígado limpio. El hígado limpio, el hígado es la glándula que interfiere o interviene en la producción de muchas hormonas, entre esas las hormonas sexuales. Tiene el hígado lleno de grasa, es difícil que produzca testosterona y por lo tanto va a ser muy difícil que aumente tu masa muscular. Si ya llegaste a un momento en que ya estás, porque llega un momento que las hormonas ya se depletan totalmente. Y es muy difícil que con cosas como estas solamente logren aumentar la testosterona.
De ahí es donde empieza la suplementación. La suplementación. Existe mucha suplementación. Hay Tribulus terrestris, fenogreco, vitamina D3, también aumenta la testosterona. Y hay unos ya específicos, puntuales. Yo le digo, este canal yo no lo utilizo para vender nada, pero sí existen otros puntuales que yo te los podía recomendar en una teleconsulta. ¿Por qué? Porque respetando el canal de no vender nada, yo esto no se está haciendo para vender nada, pero sí, sí existen otros suplementos muy efectivos de manera natural que te pueden ayudar a aumentar esa testosterona para que ya sea mucho más fácil construir tu masa muscular. Entonces, esas tres hormonas, hormona de crecimiento, insulina, testosterona, ¿ok? Sabiéndola manejar de esta manera. La hormona de crecimiento también se puede suplementar. Hay suplementos para aumentar la hormona de crecimiento. La insulina, solamente con los hábitos bien hechos, comer de la manera y sacar el máximo provecho a la insulina y no dejar que el exceso de insulina te afecte, ¿sí ves? Entonces, lo otro. Y ya la testosterona, ya con lo que habíamos dicho, ejercicio, solecito, dieta en el desayuno y en la cena rica en grasa. Y además de eso, la suplementación. Importante. Ya, si quieren algo más puntual, existen cosas que te pueden llevar a aumentar la testosterona de manera más puntual. Lo podemos hacer a través de una teleconsulta. Ahora vamos hacia la parte de la nutrición. Es importante. Si un correcto aporte proteico es difícil, aumentar masa muscular. Y tenemos que jugar porque también se necesitan los carbohidratos en la segunda comida, vuelvo y repito, ¿okay? Pero si un buen aporte proteico es difícil aumentar la masa muscular. La proteína por excelencia, si la sabes manejar, no te va a hacer daño, es el huevo. De 3 a 6 huevos al día. No le tengas miedo. Hay gente que dice, no, se me sube mucho el colesterol. Se te sube el colesterol. No estás haciendo ejercicio y no estás recibiendo el sol. Ese colesterol un poquito altico no te va a hacer nada. Te va a mantener las hormonas sexuales bien. Es más, si te empiezan a bajar ese colesterol exageradamente, a ti se te va a ir la masa muscular. Y pasa mucho con las estatinas. Las estatinas son medicamentos que bajan el colesterol, lovastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Pregúntale a una persona que está tomando, una persona que está tomando las estatinas y verás que lo primero es que se pone flácido y le empiezan a doler los músculos. ¿Por qué? Porque te baja tanto el colesterol y sin colesterol no hay membranas celulares. Los músculos son unas células, son unas células en forma alargada que tienen una membrana celular que es puro colesterol. Sin colesterol no hay músculos, no hay hormonas, no hay nada. Entonces, tener el colesterol un poquito alto no te va a dañar. Lo malo es que ese colesterol se le pegue o se pegue con azúcar. Así como hay una hemoglobina glicosilada, hay un colesterol glicosado o glicosilado. Y este colesterol glicosado o glicosilado, lo que va a hacer es que se va a pegar a las arterias, va a inflamar la pared arterial, va a dañar el endotelio, va a formar una placa ateromatosa dentro de la pared de la arteria, que se puede romper y al romperse forma un coágulo. ¿Y eso en qué se traduce? Un infarto y una trombosis. Así que hay dos formas. Es como si tú tuvieras aquí un machete, ¿verdad? Yo te voy a dar un machete. Digamos que el colesterol es un machete. Tú ves si ese machete lo utilizas para labrar un trozo de madera, de hacer una escultura o para meterte un machetazo tú mismo. Tú verás cómo utilizas esa herramienta. El colesterol es una herramienta fundamental. Y la gente, tengo miedo, tengo el colesterol alto, lo bajo. Entonces me tomo una pastilla para el colesterol. En vez de decir, hago más ejercicio, me asoleo, dejo de comer azúcar y carbohidratos refinados, que son los que se pegan al colesterol, porque los carbohidratos y carbohidratos, hay almidones que son complejos, como el camote, y estos más bien te pueden bajar el colesterol, ¿sí ves? Y te dan el aporte necesario, y además tienen fibra. Entonces, pero entonces me da miedo, me tomo la pastilla y se te va a secar el cerebro. El 60% del cerebro es ácido graso DHA, o sea, grasa. ¿Sí ves? Te bajan la grasa
Empiezas con Alzheimer, demencia senil, se te baja la masa muscular, te vuelves niño. Y el músculo impacta en tu salud cerebral. El músculo y el cerebro van unidos. Patty, el camote, es un tubérculo muy famoso. Allá en Miami debe haber bastante porque donde hay mexicanos hay camote. Búscalo ahí en los fruver y verás que los encuentras. Se cocina como la papa, como la yuca, como el ñame. Tú quieres barranquillera, el ñame. Bueno, entonces, esto es muy importante porque sin colesterol no hay masa muscular y sin proteína tampoco hay masa muscular. El huevo es el superalimento, tiene proteína, la albúmina, pero al mismo tiempo tiene vitaminas ahí, vitamina D, ahí en la yema, betacarotenos. Y tienes unos antinutrientes. El huevo no se debe comer crudo, mi gente, porque ese tiene un antinutriente que te va a afectar. Tienes que cocinarlo, ni siquiera tibio, duro, frito, revuelto. ¿Ok? Cómete tu huevo con aguacate, con queso, y vas a tener la fuerza para aumentar tu masa muscular. ¿Ok? La proteína, el suplemento de proteína, aparte de lo que debes comer, ¿no? Tu buena porción de pollo, pescado, carne. A mí me da mucha pena con los veganos, pero yo cada vez que veo un vegano lo veo enfermo y lo veo avejentado. O sea, sí, la piel le mejora y muchas cosas, sí, pero tú lo ves así. Tienes que comer algún tipo de proteína. Las proteínas vegetales no son iguales a las proteínas animales. Y esto es triste porque uno no debería pensar, pero la naturaleza se creó así. Tú ves allá, los animales se comen otro animal. Ahora hay que ver cómo criamos esos animales, de qué manera criamos esos animales, si es sostenible, ¿no? Y cómo nos los podemos comer. Hay una opción que son los peces. Los peces son animalitos, son en abundancia. Tenemos. Hay mucha abundancia de peces hasta que se acaben los océanos, ¿no? Sé que podemos comer peces. Hay gente que no tolera la carne, está bien. Ahí están los peces, ahí está el huevo. Ahí está, todo lo que venga de los animalitos, la leche, el queso, pero la leche fermentada. ¿Fermentada qué significa? O yogur o kéfir. Porque la leche tiene su azúcar, que es la lactosa. Entonces, hay que empezar a pensar en esto porque no va a haber masa muscular. Con la proteína vegetal es muy difícil mantener una masa muscular. Además, la proteína vegetal generalmente viene con lectinas. Lectinas son antinutrientes. Y investiguen todo el tema de los antinutrientes. Es un tema que yo no me lo inventé. Yo esto lo fui investigando profundamente. Entonces, uno de los suplementos que puedes utilizar es la proteína whey. Me leí todos los estudios de la proteína whey. La proteína whey es excelente. Ahora, busca una proteína whey que no tenga azúcar, que no tenga maltodextrina. Porque de esto hay mucho engaño. Son muy pocas las proteínas whey puras, 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 pero las hay. Consíguelas. Consíguelas y empieza a suplementarte con proteína whey una o dos veces al día. Yo lo recomiendo por ahí como a las 3 de la tarde. ¿Ok? Tómalo porque eso también, la proteína también eleva un poco la insulina. Menos, pero la eleva. Y también eleva un poquito, porque eleva un poquito la glicemia. Cuando ya tú pasas de tu cantidad de proteína, ella empieza a aumentar la insulina. Pero por eso la mando a las 3 de la tarde. ¿Ok? No te vas a poner a entrenar de noche y a tomarte esas proteínas de noche porque esa insulina lo que va a hacer es que te va a sacar barriga. Y necesito. La isoleide es pura. Sí, Escalo. Sí, Janice. Esa. Esa. Entonces tú te puedes hacer un preparado de tu proteína whey. Le echas tu creatina a eso. Suplementalo con un poco de espirulina. Y yo le echo maca. ¿Por qué la maca? La maca también es un suplemento que tanto a los hombres como a las mujeres les ayuda a aumentar la testosterona. Y además de eso, tiene múltiples propiedades. Es un adaptógeno, te da fuerza, ánimo, energía, afrodisíaco, de cuánta cosa tiene la maca. O sea, siempre vas a estar enérgico con esa maca, ¿ok? Porque si viene la noche y ya después
Ya tú con eso a las 6 de la tarde, tú te puedes comer algo más y ya, no vas a tener hambre por la noche. Y vas a tener energía, para hacer una actividad de ahí como hasta las 8, 9, puede ser algo de tu trabajo. Te recomiendo que si tienes pareja en ese momento, entre las 7 de la noche y las 9 de la noche, cumplas con tus obligaciones conyugales y te vayas a dormir. No dejes eso para después ni para la madrugada, porque si tú repites esa conducta, lo que vas a hacer es que te vas a poner viejito y después te van a dejar por viejo. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Y ya con esto, ya tú tienes un suplemento, ya tienes eso. Y ahí sí tú puedes decir, me voy a hacer mi rutina de ejercicio. Si no, tú no cumples con esto, no te pongas a hacer ejercicio, porque la masa muscular se te va a atrofiar. Y tienes que tener en cuenta que cada vez que tú haces ejercicio, tú estás destruyendo al músculo. No lo estás construyendo, lo estás destruyendo. El músculo se construye cuando estás durmiendo. Entonces, él se rompe, las fibras musculares se rompen cuando tú haces un esfuerzo físico y entonces cuando se empiezan a reconstruir, se vuelven más gruesas. ¿Sí ves? Y más gruesa, y más grande, y más resistente. Pero para que ello se reconstruya, tiene que ser en el sueño, mi gente. Durmiendo. Por eso es muy importante irse a dormir. Si un sueño de 8 horas es muy difícil que tú tengas masa muscular. Entonces, ¿quieres construir tu masa muscular? Bajo estos preceptos, tú tienes que hacer el plan para hacerlo. Y ya. Tienes que empezar a construir tu cuerpo con la masa muscular de acuerdo a esos principios estéticos que son muy importantes. Hombros, pecho, espalda, abdomen, brazos y piernas. ¿Ok? A eso es que le vamos a trabajar. Así que présteme atención. Vamos a comenzar la rutina. Muy sencillo con esta cosita que está aquí. Esto lo venden en los Decathlon. Ojo que no son esas bandas que son súper delgaditas. Esta banda, mira cómo es de gruesa. Mira cómo es de gruesa. Ya, y esto es duro, esto es resistente. Incluso yo la otra vez le mostré cómo hacía las barras, porque las dominadas son muy importantes. Transforman mucho tu cuerpo, las dominadas. Pero eso ya es para ir haciendo poco a poco. Hoy no vamos a hablar de dominadas. Vamos a trabajarle algo bien chévere. Voy a ponerlo acá. Algo bien chévere. Algo bien sencillo, mira. Vamos a trabajar el pecho. Pásatela aquí. Así. Y tú vas a hacer esto tan sencillo, pero tú vas a ver cómo tu pecho se va a ir transformando. Mira. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿20 por qué? Si estuvieras en una pesa, ¿sí? Donde estás acostado y haciendo esto, ya es menos. Pero las bandas elásticas, tú puedes utilizarlas aumentando las repeticiones. Si aumentas las repeticiones, tienen un efecto como si tuvieras más peso. Ya con eso tú trabajas pecho. 3 series de 20. Vamos a trabajar hombros. Vamos a poner, miren, písenla así. ¿Está? Písenla. ¿Okay? Cuando la tengan pisada, entonces van a empezar a hacer esto. La agarran así. Así. Que la mano esté a la altura de tu hombro, así. Ambas manos, ¿no? Y llévala acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. De 3 a 4 series. De 3 a 4 series de 20. Y ya que estás así, lo único que tienen que hacer es poner la mano a lo contrario, así. Y hacemos bíceps. Increíble. 1, 2, 3. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20, bíceps. Esto te va a trabajar esto. ¿Ok? Entonces ya tenemos pecho, hombro, bíceps. Una parte muy importante, la espalda. La espalda va transformando, porque a veces tenemos la espalda. Pero tú vayas tomando esa formita en forma de V. Así es muy chévere, porque ese es tu verdadero cuerpo. Todo este tipo de cosas, nosotros estamos diseñados para eso. En la naturaleza, si tú fueras un indígena, por ejemplo, ¿qué estuvieras haciendo? Cargando algo, cargando una piedra, levantando algo, montándote en un árbol, ¿sí ves? Y tuvieras el cuerpo así. Así que hay que buscar la manera de buscar, de transformarlo como deberíamos ser. Para la espalda es muy sencillo. Lo vas a tomar así, así. Lo pisas y vas a llevarlo de esta manera. Vamos a correr un poquito la cámara. Así. Vas a ponerte en esta posición así y lo vas a llevar así. 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso te trabaja la espalda. Y la espalda se te va poniendo un poquito más ancha. No es para quedar así supremamente exagerado, ¿no? Esas hipertrofias musculares también son malísimas. Con esto, si tú eres mujer o si eres hombre y haces esta rutina 4 veces a la semana, te vas a dormir, te tomas suplementos, el cuerpo inmediatamente se va a empezar a mejorar. Se te mejora porque se te mejora. Y para las piernas, esto trabaja piernas y glúteos. Lo mismo, te metes acá, te la pasas aquí por debajo y haces esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esto trabaja piernas y cuádriceps. Ahora, para trabajar los isquiotibiales, que son estos, hay un peso, hay un ejercicio que todo el mundo conoce, que es el peso muerto, que lo hace con una pesa. Pero lo puedes hacer, lo podemos simular con esto, anda. Un momento.
Tú en el peso muerto tienes que levantar una pesa del piso, ¿no? Pero la clave del peso muerto es la siguiente. Se puede hacer con una banda y al igual te sirve muchísimo, como si lo estuvieras haciendo con una pesa. Lo pones así en el piso, lo pisas, separa un poquito las piernas. Toma la banda de acá y haz como si estuvieras levantando la pesa, pero lo que hace es. También lo haces 20 veces. Tú sientes que te trabaja la parte de atrás del muslo y el glúteo también te lo trabaja. Muy bien, mi gente. La rutinita esta, tan sencilla, no te demoras. 20 minutos. Ya no la haces porque definitivamente te falta amor propio. Y solamente necesitas esto. No hay excusa que no tengo plata para el gimnasio. Esto vale como $20. 100 mil pesos colombianos. ¿Okay? El ejercicio me está preguntando Rosa María Human. La mañana en ayunas mejor. El ejercicio en ayunas es mejor porque aumenta la hormona de crecimiento. Muy bien. Con esto, mi gente, con esta rutina así de sencilla, tú vas a tener un cuerpazo. No, ojo, ya te digo, no te compares con nadie. Tu genética puede ser diferente, puede ser chaparrito, puede ser alto, puedes tener la espalda gostica o la espalda ancha. Tu genética puede, pero si tú haces esta rutina, tu cuerpo se te va a poner así como tú eres, vas a ser muchísimo más atractivo, como tú eres, sin parecerte a nadie, sino que sencillamente vas a tener el cuerpo que es, ¿ok? Los hombritos hasta donde te den, el pechito, los bracitos, las piernas. Y aunque seas chaparrito, gordito, yo te digo, vas a levantar polvo. La gente te va y te vas a sentir bien, te vas a sentir tan bien. Va a aumentar tanto tu amor propio que cuando tú te ves en el espejo, dije, caramba, ah, si la cosa se puso buena. Y la gente también lo va a empezar a notar. Y vas a ver cómo todos los días, cada día que pasa, te vas a ver más joven, te vas a sentir más joven. Y tú dentro de tu mente vas a ver que poco a poco tu mentalidad va a cambiar. Vas a tener la mente de una persona joven. Esto no es malo, mi gente. Nosotros estamos en una cultura en que sentirnos y querernos vernos así es malo, es pecado. Se burla la gente, nos dicen que somos ridículos. Te van a decir que eres un viejo verde o a ti te van a decir que eres una cuchibarbie, no sé, una barbichona, no sé cómo le dicen en tu país. No, o sea, esto lo vas a ver si tú te empiezas a hacer cirugías y estarte haciendo un montón de cosas para disimular la vejez, ahí sí te veo mal. Te veo mal porque ese no es el camino. El camino es este, hasta donde te dé. Hasta donde te dé quiere decir. Ya, si ya tú estás comiendo bien, estás haciendo ejercicio, te cuidas tu piel, te hidratas, te tomas tus suplementos, tus cosas, ya hasta ahí llega un momento en que ya no vas a hacer más de ahí. También tienes que ser realistas, ¿ah? Pero te vas a ver bien, pero tampoco te vas a ver como cuando tenías 15 años. Eso no va a ser así. Tienes que lucir también tus atributos a la edad que tengas, pero eso sí, hacer todo lo posible por conservar tu cuerpo de una manera correcta, de una manera adecuada. Y vas a ver que vas a tener unos buenos resultados. Eso no es malo, no es pecado, hay que hacerlo. Lo malo es pretender que a través de otras cosas, como vuelvo y te repito, la cirugía plástica, el montón de cosas ahí que se hacen, relleno de cuánta cosa, te va a ver bien, ¿no? Vamos a ponerle aquí nutrición, terapia metabólica reductora.
una correcta suplementación. En el caso de las hormonas, si ya están muy caídas, también a través de una teleconsulta, te puedo recetar hormonas bioidénticas. Esto requiere ya una receta médica y requiere unos exámenes para ver qué es lo que, cuál es la dosis, y cuál es la vía que vamos a utilizar, pero también es válido. Y de ahí en adelante te corresponde a ti levantarte, tomar tu agüita, hacer las tareas, hacer el ejercicio. Esta rutina rejuvenece, embellece, baja de peso, aumenta la masa muscular para que tengas una vida más saludable y longeva y además tenga una apariencia mucho mejor. Hoy en día nadie quiere estar gordo, viejo, enfermo y feo. Todo el mundo quiere estar sano, rejuvenecido, quiere tener salud, bienestar y verse de alguna manera, dentro de lo posible, bien. Y todo esto lo podemos lograr. No te sientas culpable, no le tengas miedo. No creas que esto es un pecado ni nada, no. Pecado es dejarte de acabar y dejarte destruir, así como lo has hecho durante todo este tiempo. Que todo el mundo le ha servido a todo el mundo, a tus hijos, a tus nietos, a todo el mundo, menos a ti. Y puede ser tu caso, tú que me estás escuchando en este momento, puede ser tu caso, que de tanto trabajar por los demás y descuidarte y volverte nada. Ahí, gordo, calvo, envejecido, ya después, todas las personas que están que estaban al lado tuyo se alejan porque estás así y nadie dice, oye, él está así porque trabajó para nosotros, no, sino, ay, no, ya está viejo, ya, o está vieja y se van. Ojo con eso, mi gente, por eso yo siempre refuerzo el tema del amor propio. El amor propio no es egoísmo, el amor propio es hacer lo que te corresponde hacer para ti y dejar de estar tratando de cambiar la vida a los demás. Así que párate, vamos a hacer lo que te corresponde hacer, vamos a construir ese cuerpo, vamos a cuidarlo, que es lo único tuyo, lo único que tienes. En este momento tú puedes perder la casa, el carro, todo. ¿Sí ves? Pero cuando te quites la ropa y te vas en el espejo, te das cuenta que eso es lo único que te acompaña, lo único que vino contigo a este mundo y es lo único que te van a vas a llevar, porque eso es lo que van a enterrar en esa caja cuando te mueras. El resto no vale. Así que presta la atención a tu cuerpo, vamos a construirlo, vamos a amarlo, vamos a hacerlo cada día más fuerte y poderoso, resistente. Acuérdate que se vienen cosas, nuevos retos, nuevas pandemias, y no te puede coger débil esta vez. Ya te tienes que estar preparado, porque tú vas a ser dentro del combo de la gente superviviente o sobreviviente. ¿Ok? Tú vas a poder con todo, con las tareas de la terapia metabólica reductora, con la nutrición correcta, con la actitud mental correcta, con las emociones manejadas y con los ejercicios correctos y con la suplementación correcta. Gente, los amo, los quiero muchísimo, los quiero muchísimo. Vamos a ver, vamos a leer aquí comentarios. Vamos a ver. Vamos a ver. María Rivera, mi doctor, ocupo de tu ayuda. Es que me da tos de vez en cuando, pero me viene de pronto, pero con flemas, estoy muy estresada por eso. Muy bien, aceite de oliva con aceite de tomillo, limón y sal. Y verás todos los días y verás que se te quita, ¿ok? Un abrazo. María López Mesa, a mí me envía el link y me aparece que espera, conéctese si está conectado. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver qué otro comentario por aquí. Gracias, gracias, gracias. Un placer. ¿El camote se puede incluir en la primera comida? No, Isabel, en la segunda comida. María del Rosario Ortiz, un abrazo. Mafe, doctor, yo tengo el colesterol en 240 y el de baja densidad en 170. No sé si preocuparme. Mafe, ejercicio regular, haz esta rutinita de ejercicio. Aléjate del azúcar y todo lo que tenga azúcar. Los nombres ocultos del azúcar están en el libro. Adquiere el libro y mira los nombres ocultos del azúcar. Aléjate del azúcar y asoléate 20 minutos diarios. Échate solamente bloqueador en la cara. El resto no te aplica bloqueador. Y vas a ver cómo ese colesterol se transforma en hormonas. ¿Ok? Rosaneri Gazón, buenos días. Dios lo bendiga. ¿Cuál es el nombre de la banda, doctor? Esto es una banda elástica para hacer ejercicio. Nombre como tal no tiene. Bandas de ejercicios isométricos.
Bueno, Rosaner y Garzón, por favor, para las mujeres también, estaba sin señal, para las mujeres también. Esa rutina de ejercicio para las mujeres, espectacular, le pone el cuerpo súper chévere. Miren, ustedes mujeres, olvídense, yo soy hombre, y le voy a decir una cosa, olvídense de querer ponerse un trasero así de grande, porque esas cosas no son naturales, la naturaleza es sabia. Y nosotros estamos diseñados genéticamente para algo que está ahí en la naturaleza, ¿ok? Si vemos algo, si tú percibes algo que no es natural, puede estar de moda, puede no sé qué, puede llamar la atención, pero en el fondo allá, en la parte más profunda de los instintos masculinos, eso no está bien y eso no gusta. Así que quieren tener una colita chévere, pónganse a hacer estos ejercicios, aplanen esa barriga, porque la barriga no es femenina, la barriga es de los hombres. Entonces ustedes dejen de comer trigo, arroz y maíz y empiecen a hacer los ejercicios y de verdad que cómo el cuerpo se le va formando, es chévere. La espalda en una mujer también, con ese ejercicio de la espalda, la grasa de la espalda se va secando. Y ustedes van a hacer, solamente con eso, van a traer más. Dejen de estar pensando en cirugías. Eli Yeli, gracias doctor por esas buenas recomendaciones para hacer ejercicio. Yalila Pérez, por cierto, anoche soñé con una abdominoplastia. Eso fue una pesadilla. Y hoy te aparece el doctor Núñez diciéndote, Yalila, que no te hagas esa vaina. Ojo con eso, la abdominoplastia te rompen todos los meridianos y después vas a empezar a sentir un montón de cosas. Pregúntale a la gente que se lo ha hecho. Ya el que se lo hizo, se lo hizo. Pero si hay alguien que se ha hecho eso, díganle a Yalila qué es realmente lo que se siente. Porque es que me perdonan, mis queridísimas mujeres, pero ustedes saben y se callan cosas, por aparentar algo que no es. Y ustedes saben, la que se operó sabe que eso está mal y que uno no se siente bien, que las personas no se sienten bien. Así que díganle a la gente que se quiere operar lo que realmente es eso y si realmente vale la pena. Jorge Salgado, doctor, buenos días. Rosa Manuel Human, doctor, entonces ese ejercicio en la mañana te lesiono, sí. Jorge Salgado, la EPS me informa que tengo que colocarme la vacuna bivalente que me aconseja, me la aplique. Mire, yo no aconsejo ninguna vacuna, pero eso es decisión de cada quien. ¿Ok? ¿Dónde se consigue el lazo? Yo lo compré en Decathlon. Ahora, Decathlon no me está pagando nada, pero yo lo compré ahí, pero eso se puede conseguir hasta por internet, Mercado Libre, lo venden, Amazon. Alibaba, todo eso lo ven, ¿okay? Muchas gracias, dice Rosario Ortiz. Gracias por su tiempo y dedicación. Claudio Droguet, mi gente de Chile, muchas gracias, doctor. Patricia Mit, el gringo no recibe el link para el grupo. Vamos a mandarle. Va a ser una atención personalizada a Michael. Primitiva Martínez, doctor, dice un doctor que la sal retiene líquido. Si tú comes azúcar, sí te va a retener líquido. Eso sí es verdad. Te voy a explicar. Qué bien que hiciste esa pregunta, porque existe mucha controversia. Yo una vez le digo, sin sodio uno se muere. El sodio no es malo. Lo malo es que si tú comes azúcar y tienes la insulina muy elevada, sobre todo en la noche, ese pico de insulina aumenta una hormona que se llama la aldosterona. Anoten esto, que eso no me lo inventé yo, eso lo puede buscar. Pregunta al chat de GPT, ¿qué aumenta la aldosterona? Te va a decir la insulina. ¿Y qué aumenta la insulina? El azúcar y los carbohidratos refinados. ¿Okay? De un pico exagerado de insulina, te va a aumentar la aldosterona y la aldosterona retiene el sodio y el sodio retiene líquido. ¿Sí ves? Pero ¿qué está pasando con la gente juiciosa de la terapia metabólica reductora? Que está haciendo todas las tareas, que está tomando su agua con sal y deja a un lado los carbohidratos refinados y el azúcar, y la tensión se le baja, no se le sube. Así que, y no se hinchan, ¿sí ves? Entonces, el truco con la sal se necesita, la sal ha sido necesaria durante toda la vida del hombre. Antes le pagaban a la gente con sal, porque la sal, sin sal, tú no puedes vivir. Es más fácil morirse por falta de sodio, por falta de sodio que por exceso de sodio. Una hiponatremia, que es baja en el sodio, te llevas y te matas así rapidito. Y el sodio elevado, te va subiendo la presión poco a poco si tú no entiendes que debes dejar de comer azúcar. A la larga, el azúcar es la que te va a matar, ¿ok?
No la sal. Inclusive si tú le echas sal y limón al agua, vas a ver una energía impresionante y tu corazón va a funcionar mucho mejor. La gente que tiene insuficiencia cardíaca le sirve eso, porque el corazón bombea con fuerza. Mi papá tiene un ataque de gota en el dedo gordo del pie y es diabético tipo 2. ¿Qué podría tomar? Bueno, ahí sí te recomiendo una teleconsulta porque toca ver por qué esa gota. Sí se pueden hacer cosas. Yo por ahora te digo, ponlo a ayunar 14 y 16 horas al día, o déjale un ayuno si puede 24 horas solamente tomando agua con sal y limón. Y cuando retome la comida, también hay que tener mucho cuidado de no de darle una ingesta poca de sobre todo el carbohidrato. La gente cree que la gota se eleva por la carne solamente. Obviamente hay que bajar, hay que mermarle a la carne, pero la gota es una enfermedad de excesos. La gente que sufre de gota es gente que come. Mira, te voy a decir, yo sin conocer a tu papá, le gusta el trago. Alcohol, ya tiene el metabolismo del hígado dañado, entonces no metaboliza las purinas. Entonces, si toma alcohol y además de eso, come carnes, pero esas carnes las come con bastante carbohidratos, y yuca, papa, bla, bla, bla. Inmediatamente el ácido úrico para arriba. Además, el ácido úrico es un indicador de vejez. Cada vez que se te sube el ácido viejúrico, como le digo yo, es porque tus células están envejecidas. ¿Por qué? Hay que analizar qué es lo que está haciendo, ¿no? Generalmente, trasnocho, alcohol, todos los excesos es el cóctel adecuado para sufrir de gota. La gota le decían la enfermedad de los reyes, porque los reyes vivían en exceso, de fiesta en fiesta, tomando vino y tomando y comiendo en exceso, y ahí da el acúmulo del ácido viejúrico. Nubia Esperanza Garzón, muy recomendado el aceite de oliva de coco, excelente. Rosa María Human, en Perú se encuentra hasta en 5 soles el juego de bandas elásticas, lo que no encuentro es el rodillo. El rodillo hay que tenerlo. Ya hablamos del rodillo. Búscalo por Amazon, Rosa María. Nubia Esperanza Garzón, gracias doctor por sus consejos que cambian nuestra salud. Rosa María Human, gracias doctor, estoy modificando horarios para poder entrar los jueves. Eli Wood, buenos días doctor, saludos a toda la tribu hermosa. María del Pilar, gracias por los ejercicios. Vamos a darle con toda María del Pilar. Claudio Rogué, doctor, deseo que mi hermano Manuel siga sus enseñanzas. A ver si lo logro. Claro que sí, mételo al grupo de Chile. No voy a hacer opinión. Muchas gracias, doctor. Dios lo siga bendiciendo. Un fuerte abrazo. Paola Garcés, hola, doctor. ¿Cómo se aumentan los estrógenos? Muy buena palabra. Muy buena. Los estrógenos, si tú ves, mira, esto, muchas veces, y esto, yo soy experto en hormonas, pero no soy endocrinólogo. Para eso está mi amigo Raudy Reales, que muy pronto vamos a hacer porque él es endocrinólogo, y vamos a hablar del tema. Pero si tú ves cómo se forman las hormonas, ahorita busca en Google ciclo de hormonas a partir del colesterol y te vas a dar cuenta que para producir estrógenos, primero debe haber progesterona, progestágeno, después testosterona y después estrógeno. O sea, la mujer para producir estrógeno tiene que producir primero testosterona. Yo por eso hablé de la testosterona. Y es más, hoy en día se está suplementando testosterona en las mujeres con déficit de estrógeno. Ahora, se puede suplementar los estrógenos, pero los estrógenos, para mi concepto, yo no los suplementaría ni en tabletas, ni en inyecciones, nada. En crema tópica. Hay unas cremas de estrógenos que se pueden suplementar. Pero para eso sí requiere una consulta médica, una teleconsulta te recomiendo. Y también lo puedes hacer, mira, de manera natural, hay cosas que tienen fitoestrógenos, pero no para que tú los produzcas, sino que los consumes de manera externa. El ñame, que es familia del camote, el camote también tiene fitoestrógenos. La maca, que habíamos hablado ahorita, buenísimo. La soya, siempre y cuando sea orgánica. Las brevas. Hay una planta que se llama Tribulus, perdón, Trifolium. También tiene muchos fitoestrógenos. Y esto te va a ayudar bastante, bastante, bastante. Sin embargo, apúntale siempre a aumentar la testosterona de manera natural. Ana González, un abrazo. Mafe, doctor, mi esposo tuvo cáncer en un testículo
y se lo quitaron, gracias a Dios, se le dio bien, pero se le bajó la testosterona. ¿Puede darle fenogreco? Sí. Puede darle fenogreco. A él hay que tener mucho cuidado con él. Hay que hacerle varios estudios. Y te recomiendo también una teleconsulta para poderlo suplementar de manera correcta, adecuada, con hormonas bioidénticas. Generalmente, a veces cuando hay déficit de testosterona, entonces mandan testosterona química, no te la recomiendo. Sin embargo, esto requiere un apoyo multidisciplinario para poder suplementarlo correctamente porque él necesita su testosterona. El fenogreco le puede servir, pero en el caso de él posiblemente haya necesidad de suplementarlo. ¿Cómo usar la creatina correctamente? Bueno, yo aquí en el consultorio la tengo así. Entonces, cuando no me la puedo tomar, me tomo mis dos cápsulas de creatina. Esta tiene 3.000 miligramos de creatina monohidrato. Pero tú la puedes suplementar. Ahí está el batido. Yo le dije proteína whey, una cucharada medidora de la creatina puede servir. ¿Okay? La espirulina también. Todo eso revuelto te lo puedes tomar. Incluso en nuestro batido estrella de la terapia metabólica, el batido verde, le puedes echar creatina y no lo daña. Pero la creatina, tienes que tener en cuenta que la creatina te puede aumentar la creatinina. Y no te puedes pasar de la dosis que son 3.000 miligramos por día. 300 miligramos, 3.000 miligramos por día. 3.000 miligramos por día. Eso te lo da una cucharadita medidora. Excelente día. Yo lo coloco en el desayuno, a los huevos, pimienta cayena, pimienta roja en escamas y cúrcuma en polvo. ¿Está bien? Muy bien. La pimienta tiene capsaicina, te sirve como antiinflamatorio, pero acuérdate que los pimientos son solanáceas. Son solanáceas. Ojo con eso. Y después vamos a dar una charla de solanáceas, porque lo que son pimientos, tomates, papas. Por lo mucho que te han dicho, es mejor quitarle la cáscara y las semillas, porque tienen lectinas que te pueden producir inflamación en las articulaciones. Muy bien, mil gracias, Mafe. Bueno, gracias a ti. Doctor, a mi nieto le tienen que hacer una cirugía porque no le bajaron los testículos. ¿Qué le recomiendo? Tiene 5 años, hay que hacérsela. Eso se llama criptorquidia. Hay que bajarle los testículos, porque los testículos. Ellos tienen que bajar por el canal inguinal hacia el escroto, que es la bolsa. Lo que tú ves que cuelga se llama escroto, pero el testículo está arriba. Es como los ovarios en las mujeres, pero tienen que descender. Si no descienden, toca bajarlo porque ese testículo ahí arriba se puede volver canceroso. Los testículos cuelgan por una razón. Y es porque deben tener una temperatura menor a la temperatura corporal. Si tu cuerpo está a 37 grados centígrados, el testículo debe estar en 36. Y por eso cuelgan fuera del cuerpo. Si el testículo está dentro del cuerpo, no ha descendido, se calienta y eso hace que las células germinales se vuelvan cancerosas. O sea, hay que bajarle ese testículo, deja que lo operen. Eso es lo que se tiene que hacer. Después él queda bien. No te preocupes. María del Pilar, doctor, yo bajé 28 kilos. Estoy bien. Muy bien, pero necesito recuperar masa muscular. Voy a darle al ejercicio, gracias. Yo cambié mucho mi vida y la vas a cambiar para mejor. Dale a los ejercicios, banda, no te metas, no te rompas la cabeza, que tengo que meterme en un gimnasio caro, que tengo que pagarle a un instructor, no sé qué. Dale con esto. Tómate tu proteína whey, así como te digo, con tu creatina. Toma tu solecito, tu desayuno, la TMR, síguela haciendo. Y todos los consejos que yo di, no saber qué vas a estar, pero súper, súper bien. El chile se puede consumir, ¿y qué cantidad? Vero Resendi, sí, pero quítale la piel y las semillas. Lo que quieras, lo que quiera, Vero. Mi gente, los dejo. Un fuerte abrazo. Yo estoy solo porque no tengo a Eric ni a ninguno de mis colaboradores todavía. Así que me toca bandearme hoy solo. Así que les mando un fuerte abrazo, los quiero muchísimo, los amo, los quiero, espero verlos ahora cuando les empiece a visitar a cada país, verlos bien esbeltos, con su masa muscular y bien jovencitos. Ya saben, terapia metabólica, entidad para longevidad, los jueves, un abrazo. Claudia González, cuando cocino, yo le quito la cáscara de la semilla, así es, así es. Mi gente, un abrazo a todos, los amo muchísimo. Chao, chao.